Bon dia, David Ubach de Catalunya Informació. Caicedo és dins de la convocatòria. Està per 90 minuts ja, de cop i volta, després de la seva recuperació, d'haver escurçat els terminis? Bueno, es una cosa positiva que tenemos para esta semana, porque hemos recuperado los tres y él sí que está al 100% y para 90 y más. I després les altres baixes, la de Javi López, la d'Abraham, per dos motius diferents, obliguen a canviar de plans o es mantindrà el tribot demà per rebre el Sevilla? No, vamos a mantener lo que nos ha dado fruto, ¿no?, a nosotros como equipo, y vamos a seguir con esto y con el convencimiento de ganar mañana. Ya sabemos antemano que tenemos un rival que es muy intenso, muy serio y que tiene calidad. Pero esta semana hemos estado muy bien, la verdad, y la gente está muy metida en el partido. Hola, mister, buenos días. Hablabas de dar continuidad a lo que da fruto. Si para dar continuidad al tribote Óscar pasase al mediocampo, interpreto que jugaría Robert de lateral. ¿Cómo está Robert después de, no sé, son 4 o 5 meses sin jugar y habiendo pasado una lesión de por medio para un partido contra un rival como es el Sevilla? Pues ya veremos si estará Robert o estará otro o estará Duarte en el medio. Ya veremos lo que pasará. Pero ya lo he dicho, que estoy contento con que hemos recuperado tres jugadores muy, muy importantes para nosotros. Y esto sí que nos va a dar vida y vamos a por los tres puntos junto con la afición. Y el otro día después del partido decías que en los goles el portero interpretó que está muy vendido, que poco podía hacer. No sé si eso implica que Arla va a seguir bajo palos o jugando en casa va a volver a jugar Pau. Bueno, da igual quién entre, pero que el que entre que va a entrar con mucha gana, ¿no? Eso es importante. Buenos días, Constantín. ¿Es un partido para ir a buscarlo desde el primer minuto o para tener paciencia y madurarlo? Hombre, ya sabemos antemano que el equipo de Sevilla tiene calidad. Sí que he notado que cuando jugamos el partido de ahí jugaba más a la contra, más transiciones, y ahora sí que intenta tocar más, jugar más ofensivo. Según los minutos como vayan, pero sí que vamos a estar metidos todo el tiempo y vamos a ir por el partido. Sí, míster, quan dius que l'equip aquesta setmana ha estat molt bé, et refereixes esportivament o tots els gestos que ha hagut a nivell de conjura, de xerrades, de motivació? No, en todos los sentidos, porque ya sabemos que es el partido más importante de la temporada y hay que superarse en todo, ¿no? En la actitud, la intensidad, la agresividad, en todo, en el juego. Quin Sevilla esperes, tenint en compte el desgast que van tenir contra el Shakhtar? Sevilla es un equipo que ya tiene la intensidad que tiene, el carácter que tiene el entrenador, que es un equipo muy, muy serio y calidad. Y seguramente que van a jugar y van a querer a ganar el partido. Pero va a ser muy difícil porque estamos muy concentrados y seguramente en nuestra casa, con nuestra afición, vamos a llevarnos los tres puntos. Vamos a luchar por eso. I el fet que sigui un rival que no ha puntuat és l'únic que no ha guanyat fora de casa. Això us diu alguna cosa? Bueno, siempre han habido competiciones por medio, como ha sido el caso de Sevilla, y ha entrado otra gente, pero bueno, un partido no tiene que ser igual, ¿no? Uno con el otro, los que han jugado ellos fuera de casa. Pero nosotros vamos a poner todo el empeño que los puntos que se quede aquí. Buenos días, mister. No sé si esta semana ha motivado de forma diferente a los jugadores. Ha sido una semana diferente a nivel de esta labor de psicólogo, del entrenador también. No, hay que estar, no, hemos estado, pero ellos también son conscientes de lo que nos jugamos, pero sí que hemos estado más encima y la respuesta ha sido excelente. Hola, míster. ¿Tens la sensació que aquest és el partit definitiu, que aquest és el partit que us ha de donar la salvació? No sé si definitivo,
pero el más importante sí. ¿Y qué le demandarías a la afición y a los jugadores respecto a la afición? No, que los jugadores, ya lo hemos hablado, con nuestro juego tenemos que contagiar y acercar al público, a nuestra afición, y que la afición que esté como siempre al lado nuestro. Sí, mister, ¿no te parece que a veces, o no te da la sensación de que delante de estas grandes finales, porque ya se ha hablado en varios partidos de que era una final y tal, el equipo, pues no sé, quizá está con una ansiedad que luego no lo saca, ¿no? O en último caso, en último extremo, el partido del Celta fue un empate, pero la victoria tampoco llegó. La ansiedad si la sabes gestionar, y en este caso vamos a estar al tanto de todo, de estar encima de ellos, porque seguramente van a salir muy revolucionados y hay que controlar eso.